Sean bienvenidas y bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Soy Jonás Birmar. Acompáñenme en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. La discriminación es un mecanismo en donde se da prioridad a ciertas características en una persona que le atribuyen condiciones de superioridad según el entorno social que los rodea. Un sistema que en lo general segmenta y excluye a las personas por su apariencia física. A continuación, la segunda parte de un reportaje especial acerca del body shaming. Las personas que se convierten en figuras públicas por su trabajo son más vulnerables a enfrentar exigencias de mantener una determinada imagen. Actrices y cantantes han recibido críticas a su cuerpo al enfocarse principalmente en esto y no en sus talentos y trayectoria. El body shaming es considerado un tipo de discriminación sociocultural por criticar el aspecto físico de una persona. Opinar sobre los cuerpos ya es una forma de fomentar este tipo de discriminación. A través del lenguaje y estas cuestiones cotidianas, como sociedad reforzamos este tipo también de discriminación. Es un fenómeno que está inmerso en todos los espacios. En ocasiones, este tipo de discriminación es complicado de detectar, por lo que es importante reconocer la problemática e identificar los espacios en donde se está siendo juzgado. En el área laboral, cuando una persona es rechazada al no cumplir con una imagen adecuada, se está violentando un derecho por una característica o condición. Los derechos humanos que se ven afectados, a los que se restringe a las personas gordas, pueden ser el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia. Y lo que va a proteger estos derechos, pues en este caso en la Ciudad de México va a ser la ley para prevenir la discriminación de la Ciudad de México, pero también tenemos la ley a una vida libre de violencia hacia las mujeres, porque además esta es una problemática que afecta con mayor énfasis justamente a las mujeres. En 2003 se publicó en México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona y promover la igualdad de oportunidades y trato. Esta ley enuncia una serie de motivos prohibidos, digamos, o condiciones por las que se puede discriminar, y entre estas condiciones dice discriminación por apariencia. Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, creado en 2011, es un organismo que trabaja a favor del derecho a la igualdad y la no discriminación, promoviendo este derecho. A través del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se fortalecen las políticas públicas antidiscriminatorias fomentando la igualdad. Un cuerpo, sin importar cómo luce, debe ser respetado y valorado. Como sociedad, se debe tener la responsabilidad de pensar antes de hacer comentarios a otra persona referente a su apariencia física. Una persona importa por su identidad, su manera de ser, su talento y sus cualidades. Eso es lo que lo hace único y reconocido. Un comité de bioética es un grupo multidisciplinario que enfrenta los dilemas éticos durante el ejercicio de la medicina, además de cuidar el cumplimiento de normas de protección a los seres vivos implicados en estudios clínicos. Un comité que busca garantizar la dignidad de la mujer durante la práctica conocida como vientres de alquiler o gestación subrogada. El debate es político y bioético. El Comité de Bioética de España ya se pronunció sobre el tema en 2017. El deseo de una persona no puede realizarse a costa de los derechos de otra. Ahora insisten en lo complicado que es asegurar la dignidad de la mujer gestante en estos casos. Tiene que poner todo lo relativo a su salud, a su actividad física, a su estilo de vida en manos completamente de la persona para la que está gestando. Y eso es muy difícil de evitarlo. Señala que la gran mayoría de los casos de gestación subrogada conocidos no son altruistas, sino comerciales, algo que inquieta especialmente a las ONG. ¿Cuánto de altruista hay? Es algo que es cuestionable, ¿no? Pero desde luego sí que es preocupante que suceda en países donde hay altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, como pueden ser
la India o Ucrania. Por su parte, la Organización Médico Colegial ahora se ha pronunciado a favor de la gestación subrogada si es altruista. La mujer que tiene un deseo de maternidad y que no lo puede por sus circunstancias biológicas tiene un cierto nivel de sufrimiento, de frustración. Yo creo que, por tanto, tenemos que estar siempre a su lado y ayudándola. Piden que se evalúe caso a caso para preservar el interés superior del menor y también la dignidad de la mujer que gesta. Podrían hacerlo, dicen los comités de bioética de los hospitales. México se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos enfocados en salud desde hace algún tiempo. Visitantes que buscan atender sus necesidades médicas, entre las cuales una de las principales es la salud dental. Y el epicentro de esta atención se encuentra en una localidad de Baja California denominada como la Ciudad Molar. Esta diminuta localidad mexicana en la frontera con Estados Unidos recibe a diario a miles de extranjeros. A diferencia de otros pueblos mexicanos, en Los Algodones los visitantes no buscan playas ni resorts. Aquí la atracción turística son los dentistas. Tiene tantos que la localidad se ganó desde hace 3 décadas el apodo de Molar City o Ciudad Molar. En apenas 5 kilómetros cuadrados, Los Algodones cuenta con unas 300 clínicas odontológicas apiñadas en sus 4 calles centrales. Son pacientes retirados, gente retirados que no tienen aseguranza dental, entonces vienen aquí a México y reciben un trato cálido, un adecuado y un trato económico para ellos bastante favorable. Rubio comenzó con la clínica solo en la década del 90. Ahora trabajan con él unas 60 personas en 2 centros médicos. Yo te digo, por ejemplo, un implante más o menos aquí en Los Algodones se encuentra entre $1,500 y $1,700. Tú vas a Nueva York y lo consigues por $4,000 la parte quirúrgica, el implante, más la restauración que viene siendo el diente, ¿no? Los pacientes también destacan que las tarifas en México son mucho menores a las de Estados Unidos, tanto que vale la pena incluso viajar varias veces para procedimientos que requieran múltiples citas. La mayoría de las personas de Estados Unidos no tienen seguro dental, con lo que me encuentro. Tengo seguro médico, pero el seguro dental no cubre mucho, como 1,000 al año por una corona o, entonces, para algo importante no es tan bueno. Con casi 7,000 habitantes, la Ciudad Molar recibe unas 6,000 personas a diario en la temporada alta, entre noviembre y marzo. El resto del año llegan unos 2,000 desde estados fronterizos como California, Arizona o Nuevo México. La llegada de viajeros es tal que 3 hoteles abrieron sus puertas en la comunidad. Nuestro sistema auditivo recibe las ondas sonoras para que nuestro cerebro pueda interpretarlas y darle significado. El oído es de hecho un órgano muy sensible y complejo que, además de encargarse de la audición, también ayuda a mantener nuestro equilibrio. Hay muchas afecciones que pueden afectar el funcionamiento de nuestros oídos, y una de ellas es la otitis externa. Hola, buen día. Yo soy la doctora Jessica Borges, residente de otorrinolaringología del Hospital Civil de Guadalajara, y el día de hoy les voy a hablar sobre la otitis externa. ¿A qué se refiere una otitis externa? Como su nombre lo dice, se refiere a la presencia de una infección en la porción más superficial o visible del oído, perteneciente sobre todo al conducto auditivo. Estas suelen producirse sobre todo por un aumento en el número de bacterias en esta porción del oído. ¿Pero qué ocasiona que aumente el número de bacterias en este sitio? En ocasiones esto se puede deber a que acudimos a albercas o incluso a la playa. Debido a este motivo se le conoce a esta enfermedad como la otitis del nadador. También puede ser debido a la manipulación traumática del oído, por ejemplo, introducir cotonetes, algunas pincitas e incluso otros artefactos, o en algunas ocasiones al introducir nuestros mismos dedos dentro del conducto auditivo y produciendo algún tipo de herida dentro del mismo. ¿Qué molestias vamos a presentar en caso de tener una otitis externa? Lo más importante de todo es que se va a producir el inicio brusco de una sensación muy dolorosa e intensa dentro de nuestro oído. Acompañando a esta sensación dolorosa, en caso de que nosotros toquemos nuestra oreja, incluso de manera gentil, puede producirse también una sensación muy dolorosa.
podemos observar en ocasiones que nuestro oído u oreja se encuentra más enrojecida que el resto de nuestra cara o que al contrario del otro lado. Y en algunas ocasiones podemos escuchar algún ruidito o sentir que alguno de nuestros ganglios en nuestro cuello está inflamado o que incluso llega a salir alguna secreción o liquidito dentro de nuestro oído. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir una otitis externa? Algunas de las medidas más importantes es sobre todo mantener nuestro oído seco. En caso de nosotros acudir a una alberca o a la playa, es importante que si lo hacemos de manera regular, coloquemos dentro de nuestros oídos tapones de silicón para evitar que penetre el agua dentro de estos. E incluso si no los utilizamos, podemos posteriormente al salir de la alberca o de la playa, secar gentilmente con el uso de una toalla o de un papel únicamente la porción más externa de nuestros oídos. También, lo más importante de todo es recalcar que jamás debemos introducir ningún tipo de objeto dentro de nuestros oídos. Eso incluye objetos como cotonetes, pinzas o incluso cualquier otro artefacto. ¿Qué es lo que debemos de hacer en caso de que nosotros sospechemos que estamos cursando con una infección de oído? En primer lugar, debido a que el dolor es bastante intenso, podemos empezar con analgesia vía oral. Sin embargo, lo más importante de todo es que no cubramos nuestro oído con ningún tipo de objeto. Eso incluye algodones, entre otros. Y sobre todo, lo más importante es acudir con tu médico. En el Hospital Civil de Guadalajara, en el Servicio de Otorrinolaringología, estamos dispuestos a atenderte en caso de que estés sospechando que tienes alguna infección de oído. Gracias. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más información. Desde el Antiguo Egipto hasta la Primera Guerra Mundial, las prótesis han servido como dispositivo diseñado para mejorar la calidad de vida de quienes han perdido alguna de sus extremidades. Estas herramientas contribuyen a que las personas puedan sentirse integradas socialmente, razón por la que una organización en Uruguay está cambiando positivamente la vida de las personas con la ayuda de la impresión 3D. Y son 100 historias que nos han tocado mucho. Son las palabras de la ingeniera y creadora de Manos de Héroes, Andrea Kuckerman, y se refiere a las más de 100 prótesis que su fundación ha entregado para cambiar la vida de cientos de niños y adultos en Uruguay. Hemos entregado en 3 años más de 100 manos y brazos y son 100 historias que nos han tocado mucho. Son historias de personas muy vulnerables. La organización sin fines de lucro imprime en 3D a medida de cada persona y entrega de manera gratuita prótesis de manos y brazos que ayudan, entre otras cosas, a mejorar la seguridad y autoestima de cientos de personas, entre ellos muchos niños. Una persona que no tiene el brazo, se lo podemos poner en la espalda y cada vez que él o ella contrae el músculo, el sensor detecta que hay un movimiento y actúa como el botón, envía esa señal para que los motores puedan accionarse y tensar los hilos para poder abrir y cerrar la mano. 3 años atrás era impensable para las familias uruguayas de bajos recursos pagar una prótesis de mano o brazo para sus hijos o familiares. Con un costo estimado de $10,000, la fundación le cumplió el sueño a más de 100 personas con su trabajo. Y es que hacer manos de héroes implica hacer la mano con la que soñaron y son los niños los que deciden los colores que tendrán y muchos quieren portar los colores de su cuadro de fútbol o los de su superhéroe favorito. Y un niño de 8 o 10 años cuando vuelve a la escuela y vuelve usando la mano que él o ella soñó, todos los demás niños se la piden prestada y le dicen, y me haces una a mí y yo quiero también una. Entonces algo que quizás antes les daba vergüenza, ahora pasa a ser motivo de orgullo. Cada diseño es único
no solo en apariencia, sino también de acuerdo a las necesidades de cada persona. Pero lo que sí es uniforme es el agradecimiento que demuestran los beneficiados de estas prótesis. Por ejemplo, al fondo del taller cuelgan los dibujos de los niños a los que ya ayudaron. La palabra gracias se reitera en distintos colores y tamaños porque ellos ya cuentan con su mano de héroe. El impacto que genera el cambio climático ya nos muestra el futuro que le depara al planeta. La intensidad de los fenómenos meteorológicos genera también condiciones óptimas para distintas enfermedades. Como ejemplo, Argentina, en donde las condiciones climáticas están favoreciendo la expansión del dengue. Este es el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue y que cada vez se extiende más hacia el extremo sur de América. La bióloga Alejandra Rubio lo investiga en la Universidad de San Martín en los suburbios del Gran Buenos Aires. El mosquito anida en las paredes de los recipientes de agua y por eso lo llaman el mosquito hogareño. 56.000 argentinos han enfermado este año, 39 de ellos murieron. Una cifra récord. Tiene principalmente que ver con las condiciones climáticas que son óptimas para que el mosquito pueda cada vez estar más al sur, o sea, temperaturas más altas. Y también las poblaciones que van creciendo y eso también posibilita que el mosquito encuentre mejores condiciones para instalarse y adaptarse. Hasta hace unos días, uno de los afectados fue Nahuel Prado, humorista de la radio y la televisión de Argentina. No sabe dónde estaba cuando le picó el mosquito. Tampoco le quedó roncha, pero padeció durante 6 días jaqueca, dolor en las articulaciones, fatiga y pérdida del apetito. Solo ahora puede reírse de la experiencia. Bromeaba con que yo tuve pasé la pandemia sin haberme agarrado en ningún momento COVID. Así que me tocó el dengue. La gente me decía, bueno, por lo menos puedes estar todo el día en la cama tranquilo. Es que estaba todo el día en la cama sintiéndome mal, aplastado. Yo hacía el chiste curiosamente como un mosquito. Paola Caro es la directora médica de una compañía de emergencias. Nunca antes, como este año, tuvo que enviar ambulancias a atender pacientes con dengue. Aunque todos los casos se resolvieron sin traslados, recetando mucha hidratación y paracetamol. Pero si el Aedes aegypti pica 2 veces, puede ser grave. Hay muchos pacientes que llegan con shock hipovolémico por el sangrado, terminan en terapia intensiva, la mayoría, con medidas de sostén, que son la hidratación endovenosa, con plasma, con Ringer lactato. Algunos pueden terminar por un distrés respiratorio en ARM, con respiración artificial. En el Ministerio de Salud de Argentina, el subsecretario Juan Manuel Castelli advierte que el cambio hacia un clima más cálido tornará más frecuentes los brotes de dengue. Cuenta que turistas contrajeron en el sudeste asiático la llamada variante cosmopolita y al volver fueron picados por mosquitos que a su vez la diseminaron aquí. Podría tener más vinculación con lo que es los eventos de deshidratación, con que la gente tenga mayor dificultad para hidratarse. Y eso puede aumentar, por supuesto, la cantidad de internados. Hay una característica, la mayor parte de los casos, o sea, el 95% de los casos no se internan, son formas leves que van a la casa. La clave es la prevención, y por eso la bióloga Rubio llama a vaciar recipientes con agua. También se recomienda el uso de repelentes y tules, todo sea para evitar al peligroso Aedes aegypti. Aquí en el campus de la Universidad de San Martín, como en tantos lugares al aire libre, las personas temen ser picadas por el mosquito. Pero el mosquito del dengue anida sobre todo en recipientes con agua en los hogares y por eso la enfermedad se expande tan rápido. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los 2000, una pequeña isla en Puerto Rico fue utilizada por la Marina estadounidense como campo de entrenamiento, en donde se utilizaron municiones y explosivos. Desde entonces, habitantes de la zona señalan que los niveles de contaminación generados por los residuos tóxicos están causando diversas enfermedades. Como consecuencia de varias décadas de prácticas militares por parte de la Marina estadounidense, los habitantes de Vieques, isla puertorriqueña, no solo tienen que lidiar con varias enfermedades, sino que no cuentan con un hospital desde hace más de 5 años. Habla Gijana Meléndez, quien aspira a estudiar medicina para contrarrestar estos problemas locales. Desde que era pequeña siempre hemos tenido este problema de salud.
siempre he sentido la necesidad de responder cuando nadie más ha podido responder, por ejemplo, por mi familia. Siempre simulaba que yo iba a curar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo. Puerto Rico presentó una enmienda en julio de 2022 ante la Cámara de Representantes Federal que pide al Departamento de Defensa de Estados Unidos investigar los efectos en la salud posiblemente causados por los entrenamientos de su marina en Vieques durante más de 60 años. Organizaciones locales denuncian que enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión, así como problemas respiratorios, son mucho más habituales entre los habitantes de Vieques que en otros lugares de Puerto Rico, lo que la Marina niega, aduciendo falta de estudios objetivos. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, informó a finales de febrero que ya se firmó el contrato entre la empresa Caribe Tecno, el municipio de Vieques y la autoridad para el financiamiento de la infraestructura para construir en tres fases el nuevo centro hospitalario de la isla. Las sequías son un fenómeno natural que se da alrededor del mundo, en donde se ve afectada la disponibilidad de recursos esenciales para la vida y el desarrollo de comunidades. Sin embargo, en tiempos en donde el cambio climático es cada vez más intenso y las poblaciones más numerosas, hacer frente a las sequías se vuelve todo un desafío, sin dejar de lado el gran problema que representa para la salud pública. Si llueve menos y hace más calor, el campo sufre y nuestro organismo también. La sequía prolongada puede afectar a nuestra salud. Este año que tenemos una primavera muy calurosa y muy seca, el polen está en suspensión de manera continua. Sequías nuevamente indica que hay situaciones de bloqueo, que tienes masas africanas, aire africano con polvo en suspensión. Sin humedad en el ambiente, el polen circula durante más tiempo. Esto complica la situación de los alérgicos y puede afectar a los que nunca antes lo habían sido. La sequía perjudica también la calidad del aire por los incendios. La ceniza que producen, si está en suspensión, eso tiene muchos minerales, ¿eh? Entonces, todos esos minerales, pues claro que pueden afectar. Al final hay una gran carga de particulado en el aire. Esto, según algunos expertos, podría relacionarse con patologías cardiovasculares o respiratorias. Insisten en que en nuestra sociedad estamos más preparados, pero en otras, como en África, la sequía se relaciona con el aumento de la mortalidad. El acceso al agua potable va a verse muy reducido, pero también el acceso a los alimentos, ¿no? Países que tienen conflicto, pues allí hay muertos. O sea, la sequía mata directamente. La falta de lluvia también puede influir en la calidad del agua, aunque los expertos insisten en que la calidad de la que es potable aquí está muy controlada. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esa transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.